Continuamos con el rezo de esta novena, pidiendo a nuestra Madre Santísima que venga a interceder por nosotros en compañía de los santos arcángeles, a quienes les pedimos en estos días, vísperas a su fiesta, que nos ayuden con las intenciones que tengamos en nuestro corazón. Nos disponemos para iniciar esta novena con el corazón humilde, contrito y lleno de amor para que esta oración llegue a las manos de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día quinto. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita que los perdonarás. Por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios, todopoderoso y eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad, que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, Dios Omnipotente, Dios Inmortal. Y tú, Virgen María, Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles, y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Oración a los santos arcángeles para todos los días. San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos. Y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros, haznos vigilantes en la espera del Señor, para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel,
Tú eres el mensajero del amor de Dios. Hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios. No dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de ese mismo amor. Ayuden a nuestra debilidad, hermanos grandes y santos, servidores delante de Dios. Alejen de nosotros mismos nuestra cobardía y tibieza, nuestro egoísmo y nuestra avaricia, nuestra envidia y desconfianza, nuestra suficiencia y comodidad, nuestro deseo de ser apreciados. Rompan nuestros lazos con el pecado y con toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor. Que podamos reconocerlo, adorarlo, amarlo y servirlo. Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor, que Él mismo derramó por nuestra causa. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina, Nuestra Señora, vertidas por nuestra miseria. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen que Él quiso darnos por amor. Sean nuestros aliados en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen de manera oculta. Sean nuestros defensores, para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. En este momento, pedimos la gracia particular que deseamos conseguir en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración del quinto día. Padre poderoso, tú eres capaz de cualquier cosa. Te pido que envíes con tu poder a San Gabriel Arcángel, que con la guía de su mano yo pueda mostrar al mundo tus milagros, que él sea una mano derecha para llegar a ti, Señor mío, y que tus hijos,
podamos acudir a Él para que intervenga por nosotros. Amén. Invocaciones finales para todos los días. San Miguel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Te damos gracias por orar con nosotros, por unirte en oración con nosotros. Oramos para que cada petición de todas las personas que oran con nosotros sean llevadas a las manos de Dios. Por eso pedimos también la intercesión de nuestra amada Madre. Suscríbete para que estés pendiente el siguiente día de esta novena. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.